En este edificio autosustentable funciona una escuela pública. Estos canteros forman parte del sistema de reutilización de las aguas. Las aguas, después de su primer uso, llamadas aguas grises, ingresan a los canteros nutriendo las plantas y a su vez las raíces y la tierra la oxigenan, filtran y purifican, preparándolas para un próximo uso. Este proceso se va a volver a hacer en otro cantero con las aguas cloacales, llamadas aguas negras. El resultado de todo esto es desecho cero. El suelo, la tierra, es una parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. El suelo funciona como filtro y amortiguador al retener sustancias. Protege las aguas subterráneas y superficiales del ingreso de agentes nocivos y transforma la materia orgánica, consiguiendo así su mineralización. El suelo, la tierra que pisamos, es nuestra casa, pero también la de múltiples especies. Los seres humanos que habitamos este lugar no lo hacemos solos. La diversidad de ecosistemas, ríos, bosques, esteros, es una condición natural que compartimos con animales, plantas y con la historia. La tierra, según la concepción indígena, es un territorio donde se integran los elementos en todas sus formas, natural y espiritual. Soy bisnieto de Timoteo Reina y de Francisco Díaz, quienes han sido los últimos dos comuneros indígenas en vivir en territorio soberano. Y hace tres generaciones que estamos fuera del territorio ancestral y estamos en este lugar, ¿sí?, que es un territorio indígena, un espacio que tiene unas 76 hectáreas. Principalmente hay mucho monte nativo, es uno de los pocos espacios cercanos a la ciudad de Córdoba donde todavía encontramos flora y fauna autóctona y representa, en primer lugar, la identidad. Estamos en la parte de monte nativo del Refugio Libertad, que es un territorio que hemos recuperado comunitariamente para la producción de alimentos sanos, tanto de ganadería como de agricultura agroecológica. Trabajan más de 65 familias, desde cuestiones que tienen que ver con la producción de forrajes, huertas comunitarias, hemos implantado frutales, hay una viña, bueno, la cuestión de ganadería, desde ganado menor hasta vacunos, hasta un montón de tareas comunitarias que tiene que ver desde un SENMA para que los compañeros y compañeras puedan terminar el secundario, hasta merendero, comedor, que le llamamos semilleros, que son los espacios de los niños y niñas. Bueno, todo lo que aporta de alguna manera a tejer comunidad organizada de manera más firme en la ruralidad, básicamente. En la provincia de Córdoba, la superficie de monte, en términos generales, ronda el millón 100 mil hectáreas de acuerdo a las últimas estimaciones. Esta superficie en gran medida viene bajando a lo largo de los años, ¿no? Ustedes saben que, bueno, por distintas acciones, tanto humanas principalmente, la superficie de bosque nativo está en reducción, no solo en Córdoba, sino también en el país en gran medida y en otros países vecinos, ¿no es cierto? Y el monte nativo es fundamental en el proceso que venimos llevando de producción y de organización, las dos cosas. Es fundamental para la calidad de vida, ¿no?, de todos los que vivimos acá, de poder seguir accediendo al río, poder seguir accediendo al monte. Hay una forma de vida arraigada en todos los pobladores de la zona, en todos los campesinos, trabajadores rurales, de un vínculo muy estrecho, también cultural, con el monte. Que en la medida que eso va desapareciendo, bueno, va...
va generando otras formas de socialización que no son las más piolas. En el monte no estamos solamente los humanos y las plantas y los árboles, sino que también hay espíritus, ¿sí? Hay guardianes de los lugares, entidades espirituales que, bueno, que son ancestrales, que son milenarias, con las que nos relacionamos nosotros cotidianamente o periódicamente mediante ceremonias, mediante diálogo. Sin duda, cuando se pierde el territorio, como decía recién, no solamente se pierde la identidad, sino que se pierde una forma de relacionarse que es ancestral. La conservación del bosque nativo es muy importante porque en general, digamos, los bosques a nivel global tienen un rol muy importante en la regulación climática, por ejemplo. Y esa regulación climática en realidad tiene impacto a distintas escalas, no solo globales, sino regionales y además locales. Es muy importante además porque los bosques proveen de servicios ecosistémicos esenciales para la vida, proveen servicios ecosistémicos que hacen que los ecosistemas funcionen como tales y además proveen servicios a la sociedad, ¿no? Como la provisión de agua, que es elemental para la vida. Además proveen de fibras, de alimentos, proveen de suelo y son un elemento del paisaje importantísimo para la vida, no solo humana, sino también animal, por ejemplo. Las principales amenazas que tenemos en esta zona y como en gran parte de la provincia es, por un lado, la presión que genera el agronegocio, ¿no? Que va levantando monte acá. En esta parte en particular es muy montañoso, digamos, muy de sierra para que pueda avanzar, pero sí avanza el negocio inmobiliario, ¿no? El desarrollismo inmobiliario. Entonces hay una presión entre el desarrollismo inmobiliario y el agronegocio que va atrapando a los espacios que quedan todavía de monte nativo y de producción de otro tipo, ¿no? Por fuera de la lógica del agronegocio. Y en gran medida la actividad humana, las distintas actividades productivas de las personas, de los humanos, están asociadas, digamos, a esta reducción. Podemos mencionar en términos generales el avance de la frontera agropecuaria, el avance de las urbanizaciones, la tala, el desmonte para la extracción de leña. En fin, entre esas grandes actividades, además, disturbios como los incendios también son en gran medida los principales responsables de por qué estamos perdiendo coberturas boscosas. Hoy la mirada dominante entiende de que los humanos están sobre la naturaleza y que los humanos, bueno, pueden transformarla, pueden hasta destruirla. Por eso estamos viviendo esta crisis ambiental que nos afecta a indígenas y a no indígenas. El monte nativo sirve como un colchón también absorbente y reserva el agua y hace que no se deteriore tan rápidamente el suelo. Si vos vas a las zonas donde han desmontado acá, cruzando, saliendo del refugio, ves que la tierra está toda con grietas, seca, no tiene cuerpo y demás. Y eso es por lo agresivo que ha sido el proceso hacia el monte nativo. Entonces, en gran medida hay una combinación de estos dos factores. El factor climático, que refleja el mayor peligro que estamos viviendo en la actualidad, haciendo que las poblaciones sean más vulnerables. Y por otro lado, la acción humana, de alguna manera, en esta intervención, digamos, desproporcionada también sobre los ecosistemas. Hay una crisis también en la concepción de la pérdida de esos ecosistemas, también entendiendo lo que decimos, ¿no? La función ecosistémica del bosque. En Córdoba tenemos una pérdida de bosque nativo que en 100 años, un poquito más, ha hecho de que solo nos quede un 2, un 3% del bosque nativo. Compañeros que hoy trabajan acá, que trabajaron durante varios años desmontando, ¿no? Entonces les pagaban por hectárea que desmontaban, entonces contra más rápido lo hicieron. Y hoy esos mismos compañeros se acuerdan cómo eran los molinos antes del desmonte y tienen una añoranza bárbara, ¿no? Y te van diciendo, bueno, acá había todo un bosque de algarrobo que ya no está, acá era una zona de chañares, que bla, bla, bla. Bueno, todo ese proceso hoy son los compañeros que están defendiendo el monte. Sin duda hay un montón de saberes y de conocimientos que están en las familias indígenas, que están en las familias campesinas, que ayudarían a remediar, ¿sí?, esta crisis ambiental. Pero también en diálogo y en contacto con otros saberes, con los saberes de los biólogos, con los saberes de los ambientalistas, con los saberes que no son precisamente indígenas. Entonces está esa posibilidad de volver a recuperar el monte nativo. La prevención de esta problemática, tanto de la deforestación como los incendios,
tiene que ver con una toma de conciencia global, digamos, no solo a nivel de las personas, de los individuos, sino de las instituciones, de los actores que están involucrados en la actividad productiva, de los actores que están vinculados a la planificación, ¿no es cierto? De las pautas, digamos, que establecemos del uso del suelo, del uso del territorio para el presente y para el futuro, pensando en conservar, en cuidar para las generaciones futuras, ¿no es cierto? Como sociedad civil tenemos que reclamar los roles de las instituciones para poder actuar en forma preventiva y darnos las herramientas para poder prevenir en gran medida el avance de estos disturbios que tanto impacto tienen, ¿no es cierto?, sobre la sociedad y sobre el ambiente en general. La tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra. Y eso es fundamental en términos de cambio de paradigma. Para mí este es un lugar de vida, sin duda, y es un lugar de futuro. El monte nativo significa identidad, significa también memoria, la posibilidad de recordar desde el mismo paisaje que han visto nuestros antepasados y nuestras antepasadas, la posibilidad de ser mejores personas, la posibilidad de entendernos hermanos y hermanas de las piedras, de los árboles, del viento, y de criar, en este caso, a mis hijos de una forma, de otra forma, distinta a la que en los últimos años se ha impuesto acá en este territorio. La problemática sobre la protección del medio ambiente debe considerar la toma de conciencia en cada acción del ser humano. Algunos fenómenos naturales son generados por agentes externos que provocan la degradación de los suelos, y la falta de planificación y conocimiento pueden también ser razón suficiente para que una pequeña acción determine un gran impacto. Mi nombre es José Manuel Cisneros, soy profesor del área de suelos de la Universidad de Río Cuarto. En este momento estamos estudiando la problemática de esta cuenca del arroyo Chaján, que está situada a unos 70 kilómetros al sudoeste de Río Cuarto. Una problemática caracterizada por la formación de grandes superficies afectadas por cárcavas, que es una forma de erosión de suelos muy, muy, muy grave, la formación de humedales, la degradación de la capacidad productiva de las tierras y de los suelos, la pérdida de infiltración, la pérdida de productividad, la capacidad de absorción de agua. Toda esa problemática se manifiesta en el crecimiento exponencial del fenómeno de las cárcavas, que tenían 100 kilómetros en el año 2015 y hoy tienen más de 250 kilómetros de longitud. Una cuenca que tenía en el orden de 20.000 hectáreas, hoy tiene en el orden de 45.000 hectáreas, con una proyección a 5 o 10 años de llegar a las 70.000 hectáreas. Una cuenca que termina afectando la población de Vicuña Mackenna, integrada a otras cuencas vecinas, con lo cual genera un problema de tipo socioambiental muy grave. Las causas del fenómeno son múltiples, tienen que ver con cuestiones naturales como es el aumento en las lluvias intensas de los últimos años, tiene que ver con las características de los relieves de esta zona, que son relieves pedemontanos, ondulados, tiene que ver con las características de los suelos, son suelos frágiles, de texturas arenosas. Todo eso configura un cuadro de fragilidad ambiental asociado a otro conjunto de causas más de índole humana, digamos así, que tiene que ver con el cambio en uso de las tierras, de sistemas mixtos a sistemas más especializados en la agricultura, con uso de paquetes tecnológicos que fueron desarrollados para otras zonas de mayor estabilidad, sin considerar
la fragilidad que tienen estos ambientes, con una racionalidad de corto plazo en los contratos agrícolas, entonces siempre se está pensando en el año y no se piensa con una visión de largo plazo de rotaciones de cultivos. Todo ese causal en un fenómeno que tiene que ver, que tiene acumulaciones que uno por ahí no se da cuenta, pero que cuando llegan fenómenos climáticos muy extremos se dan este tipo de asociaciones o de interconexiones de cuencas que agravan en forma muy, muy, muy grande el problema de la erosión hídrica. Cuando en un territorio natural se habla de crisis ambiental, se refiere al cambio del uso del suelo para mayor aprovechamiento agrícola a través de la deforestación de bosques nativos, quita de pasturas naturales y la implementación de prácticas no sustentables. Nada describe con tanta claridad este fenómeno como quien vio abrirse el suelo ante sus ojos. Lo que primeramente se notó fueron unas lagunas o reviniciones en el campo del vecino al sur de nuestro lugar. Y se empezó a venir la revinición porque nosotros perdimos mucho acá. Perdimos la casa, perdimos la hacienda. En el término de 5 o 6 horas, sin lluvia, solamente fue el ruido, según el vecino, el ruido del agua y que parece llevó las ovejas, se llevó las vacas, se llevó los novillos. La problemática principal que afecta la zona de la cuenca baja del Morro es principalmente el desbalance hidrológico que sucede cada ciclos de aproximadamente entre 7 a 10 años, donde las precipitaciones superan a las demandas atmosféricas. Se vio muy exacerbado después de la década del 2000, con el advenimiento de la agricultura, principalmente la rotación soja-maíz sobre las regiones semiáridas en las cuales hoy estamos ubicados. Eso produjo que pasturas perennes, donde todo el año estaban extrayendo agua, actuando como bomba biológica de extracción de la misma, empezaran a desaparecer o a cambiar las rotaciones, los productores. Como del Morro a Villa Mercedes hay una pendiente muy grande, entonces pensaban hacer un canal revestido. Nunca se llegó a eso, entonces se empezaron a hacer lagunas y bañados en todo el campo. Y se vino agua que se llevó todo, que inclusive se fue y cortó la ruta 8 y todo. Yo dije de esto que no era para hacer una construcción, porque las napas de agua estaban muy cerca, a 30 centímetros de lo que era tierra estaban las napas de agua. Han vuelto a subir, bajaron, pero han vuelto a subir las napas de agua. Estamos corriendo peligro que el río nuevo que tenemos acá se esté viniendo a lo que es el barrio. La consecuencia de esta problemática se vio reflejado principalmente en anegamientos, ya sea en campos arrasados por el agua, por los excesos hídricos fuertes, por los ciclos húmedos, y fuertemente en la parte urbana, periférica de la ciudad de Villa Mercedes, levantando también napas, generando inundaciones y problemas temporarios muy graves a la población de la ciudad o de las periferias de Villa Mercedes. También hubo problemática
o deterioro de suelo debido a estos arrastres o esta deposición de sedimentos provenientes de las cuencas altas hacia las cuencas bajas, generando problemas hidrolomórficos en suelos y bueno, cambiando la aptitud de uso del mismo. Si bien la cuenca específicamente del Morro está más hacia el oeste, las características topográficas y de relieve de nuestras zonas están insertas dentro de la misma problemática regional. Una de las características en común que tienen son las pendientes que existen cuenca arriba, que hace que cuando ocurran precipitaciones de cierta intensidad empiecen a drenar y a formar, en principio, zonas de lagunas, bañados, que luego, con el correr del tiempo y también el uso y el manejo que se hace de los suelos, se produzcan zonas de drenaje que van provocando, en principio, canales, luego se van intensificando y formando finalmente lo que se llama en el medio o en la zona nuevos ríos, nuevos arroyos. El río Nuevo es una consecuencia, una de las principales consecuencias que vemos tras el exceso de hídrico que ocurrió en la cuenca alta del Morro, abriendo nuevos cauces. Este nuevo cauce es casualmente lindante con nuestro campo de desarrollo, que lo elegimos porque este es un campo que es modelo debido a que fue arrasado y devastado por el agua, y después de tener inundaciones pasó a tener sedimentos, generando así un monte herbáceo improductivo, cambiando así la aptitud de uso del suelo y a través del programa AlfaSal logramos implantar el cultivo de alfalfa, que era el objetivo de mejorar y remediar ambientalmente ya sea el suelo de este campo y extraer y drenar las napas para evitar generar problemas en las zonas más bajas y evitar problemáticas en los barrios periféricos de la ciudad de Villa Mercedes. La alfalfa es un cultivo que extrae o necesita aproximadamente entre 1000 y 1200 milímetros por año. Entonces es el principal cultivo que actúa como bomba extractora, bomba biológica extractora de agua, que además de contribuir al ambiente para deprimir el nivel freático de las napas, genera una mejora en la aptitud de uso de suelo, mejorando el mismo. Empezamos con muy poco, con mi esposo, hasta que fue formando una mini cabañita de animales, después gallinas, pavos, ganso, pato, pero bueno, todo se fue perdiendo por el agua, por más que uno lo cuidara y todo, la humedad fue haciendo estrago. Para colmo, mi marido se empezó a enfermar por la humedad, tuvo 2 o 3 años seguidos neumonías muy, muy crueles. La casa se humedeció y empezó a descascararse, se hundió porque cuando llovía se empezó a meter el agua adentro, cuando que antes en ningún momento, como 20 centímetros se hundió. No pudimos recuperar nada más que las puertas y las ventanas. Se pudrieron los hierros que tenía interno y ahora es una tapera. Estas apariciones de fuentes de agua que normalmente no están en los campos llevan a que se produzcan alteraciones por allí en lo que es el manejo normal que se hacen de los campos y que se deba recurrir a nuevas tecnologías para poder sortear la problemática que acarrean. La problemática del encharcamiento, del almenamiento, no solo afecta el campo en sí, sino todo lo que hace a el manejo que se pueda desarrollar, ya que esas áreas
también involucran a veces la accesibilidad a los campos de los caminos periféricos que hacen a la llegada, que pueda llegar a ser el productor en su cotidianidad, lo mismo cuando se realizan ventas, entrada y salida de camiones. Aquí en este campo tenemos un río al oeste, en el campo del vecino nace el río Nuevo, que a su vez hay un brazo del río Nuevo que se viene al este y entra al campo nuestro. Ahí se nos hizo un mini río, que donde ha sido bañado no se puede ir a plantar nada, porque eso queda una tierra como una piedra. Cuando se seca queda como una piedra. De 252 hectáreas que era el campo, quedaron 130 laborables. 130 hectáreas es muy poco. Todavía no se pueden poner animales porque todavía queda humedad. Este es mi lugar en el mundo. Mi ser, serme mujer en realidad, fue acá. Yo para mí, si no estoy acá, no sé. No sería. Los ríos en general nacen en la parte alta de las montañas y van bajando cuando se acumulan lluvias, hielo o manantiales. Nadie está preparado para que el cauce de un río aparezca por debajo de la tierra y cambie las condiciones de la geografía para siempre. Como el curso del río, estos accidentes climáticos cambian también el curso de la historia de quienes habitan el lugar y cultivan ese hábitat. El 2 y 3 de abril del 2013, en la ciudad de La Plata, se produjo un hecho extraordinario, una lluvia muy copiosa, en donde cayeron 392 milímetros de agua en muy poco tiempo, en muy poquitas horas, lo que produjo una inundación y un desborde de aguas sobre las zonas más deprimidas. El panorama es desolador, es de una película, realmente. Es muy difícil mantenerse en pie con la correntada tan intensa. La ciudad de La Plata, que es una ciudad que fue planificada y pensada por la generación del 80, más precisamente por Pedro Benoit, con el ideario y los principios de las ciudades higienistas de la época, y que generó para la época una serie de discusiones de cuáles eran los principios de una ciudad ambientalmente equilibrada, sustentable, con espacios óptimos, para ser habitada dignamente. Pero con los sucesivos tiempos, la verdad que la ciudad, o mejor dicho, los distintos gobiernos locales que ejercieron el gobierno de la ciudad y que tenían la obligación de planificar y generar una extensión de esa ciudad en forma ordenada, planificada, no pudieron sortear las tensiones que se dieron en el territorio entre el mercado inmobiliario, el desarrollo productivo y económico, e incluso la ocupación de la comunidad que buscaba espacios donde habitar y que no encontraba una oferta adecuada a las capacidades y a las necesidades que tenía y que tiene. Esto hizo que la ciudad creciera, hoy tiene alrededor de una extensión de 924 kilómetros cuadrados, con una extensión enorme de zonas urbanas que no tienen ni infraestructura adecuada para esas poblaciones que se fueron asentando. Es importante destacar también que la ciudad está asentada y se construyó, si bien fue una ciudad planificada, como decíamos al principio, sobre un valle de arroyos que, producto de la llanura, hace que cuando llueva copiosamente, esos arroyos se desbordan y lo primero que hacen es llegar a una zona de humedal, que es el límite entre La Plata, Berisso y Ensenada en esta región, hasta poder llegar por capilaridad al río de la Plata. Cuando se desborda el agua, el arroyo, no es que toma el cauce solo del arroyo, sino que se desborda sobre sus costados, ¿no? Sobre sus bordes, valga la redundancia. Acá lo que vamos a observar es en rojo los barrios populares, los asentamientos y villas de la ciudad,
y cómo las cercanías que tienen a los cursos de arroyo. Y en esta foto podemos observar la imagen del momento en que ocurrió la tormenta el 2 de abril. Es una mancha de tinta sobre la ciudad. Este análisis es lo que a nosotros nos hace pensar que si ocupamos, seguimos ocupando las zonas de inundación en forma desmedida y sin obras de infraestructura, la tragedia puede ser peor. Hoy el número oficial son 89 fallecidos, pero la verdad que la situación fue realmente desgarradora y podría haber sido muchísimo más grave. ¿Es el municipio el que tiene la potestad para darle un ordenamiento y planificar el territorio a través de sus normativas, a través de un código de ordenamiento urbano, a partir de un plan estratégico ambiental sustentable? Esto nunca ha ocurrido. Ha habido intentos de modificaciones, de ordenanzas para modificar el uso del suelo en beneficio de algunos sectores económicos o inmobiliarios o de propuestas urbanas aisladas, pero lejos está de armar un plan integral que pueda generar un equilibrio en el territorio para el bienestar de toda la comunidad. Teniendo en cuenta la crisis ambiental que estamos viviendo, esto puede ser producto de futuros desastres. El cambio climático combina razones atmosféricas con la falta de intervención del ser humano en la planificación de una mejor manera de relacionarse con su tierra. En algunos casos, el avance sobre el equilibrio de la naturaleza es determinante, ya que es el mismo ser humano el que provoca estos cambios. Uno de esos avances es el de la megaminería, una forma de extracción que se propone arrasar no solo con la naturaleza, sino también con la historia de los territorios. Nosotros acá estamos muy cerca de una exploración que es en el paraje Cerro Moro. Para explotar la minera usan grande cantidad de agua. Están sacando el agua día y noche, entonces eso hace que la napa merme. Si nosotros no tenemos agua, se nos mueren los animales, no hay pasto porque no vuelve, el pasto no vuelve porque no hay agua. Tampoco podemos desarrollarlo nosotros mismos como personas porque nosotros necesitamos del agua. Nosotros hablamos de Itrofil Monguén, donde nosotros somos parte de ese territorio como che, como gente, ¿no? Pero también lo es esta piedra, o es aquel cerro, o son las plantas, las aves, los animales. Todos formamos parte de un territorio. Somos parte de este territorio, por eso lo defendemos. Somos iguales. Si tiene tanto derecho el cerro a estar ahí como nosotros, o el río que corra libre, o la vertiente, la laguna, la aguada, pero las aves, los animales, los insectos, lo que para el mundo occidental no tiene vida, para nosotros tiene, ese cerro tiene un yin, una fuerza que protege el equilibrio, que guarda el equilibrio. Por eso para nosotros algunos proyectos son inaplicables dentro del territorio porque implican necesariamente la ruptura de esa relación, ¿no? Insisto, de la cual somos parte. La oposición de las comunidades y de las asambleas es hacia la minería metalífera a cielo abierto, a gran escala, que es una modalidad de minería metalífera relativamente reciente, de los años 90 a esta parte, que tiene que ver con el hecho de que los minerales digamos que se pretenden extraer están cada vez en más bajas concentraciones. Entonces eso requiere un consumo enorme de energía, un impacto tremendo, la utilización de sustancias tóxicas para poder separar el metal del mineral. Bueno, eso causa muchísimos impactos. Siempre fue una actividad
problemática desde el punto de vista ambiental, pero desde que se instaló esta nueva modalidad, la verdad que los impactos se han magnificado. Ese proceso extractivo está presente últimamente mucho más fuerte. Es decir, en algunos lugares ha logrado ingresar y en otros nosotros hemos planteado la necesidad del respeto de ese modo de vida que está también plasmado en el convenio 169 de la OIT, la consulta libre, previa e informada. Para el occidente un cerro puede ser un recurso y para nosotros ahí sabemos que hay un yin, una fuerza que protege el equilibrio. Cualquier afectación produce un desequilibrio que nos afecta a todos y a todas. La sabiduría ancestral de nuestro mayore, que es el cuidado del territorio. Cuando hablamos del territorio estamos hablando no solamente de la tierra, sino que estamos hablando del cuidado del agua, del medio ambiente y de los dueños que hay en cada lugar, porque siempre en cada lugar hay un dueño, digamos, hay un yin que cuida los cerros, que cuida las plantas, los animales. Entonces, al tocarse eso, también se enojan los dueños y se van, y por eso también estamos cada vez peor. Si vos desarmás un cerro, ya no va a filtrar el agua de la nieve, posiblemente haya inundaciones, o más adelante va a haber sequía, como estamos viviendo acá, las aguadas las nevadas que terminan filtrando esos cerros, esas piedras, y que después llega al agua, a la aguada. Eso no va a poder ser ya una reserva, sino que se modifica. La mina que tenemos de uranio en la zona de Balcheta se supone que puede emplear a unas 200 personas durante el término de 13 años. Es decir, que son pocos años de vida útil para cada uno de estos emprendimientos, con puestos de trabajo que pueden andar en el caso entre 200 y 80 puestos de trabajo, no todos de la localidad, y durante muy, muy poquito tiempo. Hay que pensar muy bien si realmente los costos compensan a los potenciales beneficios. Me refiero en términos económicos, ¿no? Porque hay un montón de actividades económicas que son impactadas porque este tipo de megaminería es incompatible con otras actividades económicas más sustentables. Esto está claro, compite por el agua, por la energía, por los recursos, por el territorio, por supuesto. Entonces, estas son actividades muy problemáticas y muy impactantes desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social y económico. Ahora estamos acá en una laguna que ya hace varios tiempo que se secó. Es muy complicado el tema de la sequía porque así como se secó esta laguna, muchos lugares más han bajado el agua y se han secado los arroyos. Nos llevan el agua y desapareceríamos. Consumen enormes cantidades de agua, es decir, hay problemas no solo con la contaminación de los acuíferos o del agua subterránea, sino además con el agotamiento del recurso. Por ejemplo, para acá, para la localidad de Jacobasi, se habían hecho cálculos para el año 2005, la empresa que tenía el emprendimiento en esa época, se había calculado que la cantidad de agua necesaria para el emprendimiento era equivalente al consumo de toda la población de Jacobasi. Y además la empresa había declarado que necesitaba una cantidad de agua que doblaba la cantidad de agua mínima, máxima, permitida para evitar que el flujo de agua subterránea se viera afectado. Es decir, que son enormes cantidades de agua que requiere esta actividad. Por supuesto, deja un gran agujero y deja los diques o los piletones de relave donde se depositan todo el material de desecho del producto de la lixiviación, que tiene sustancias tóxicas, metales pesados, el riesgo de drenajes ácidos también. Es decir, que son terrenos que quedan prácticamente inutilizados para otros usos, ¿no? Así que el impacto desde el punto de vista ambiental y cómo esto afecta al territorio es tremendo. A mí me parece que el occidente tiene un proyecto colonizador, es decir, la colonización que se produjo hace 500 años, el cambio de modo de vida, el arrasar el territorio no es de ahora, es una continuación, es una continuidad. El modo de vivir que ha implantado el occidente dista del buen vivir que pregonamos los pueblos originarios en Latinoamérica, ¿no? Las empresas suelen decir que esto se puede subsanar, que es posible la remediación completa. Nosotros tenemos
nuestras serias dudas y partimos del hecho de que en Argentina hay un pasivo ambiental de la actividad minera muy importante, sobre todo la minería de uranio, que ni el Estado Nacional ni los Estados Provinciales han logrado subsanar. Ni siquiera tenemos un inventario del pasivo ambiental minero. Tenemos que seguir pagando el costo del progreso de otros, y a veces que ni siquiera es progreso, ¿no? Es solo consumo. Y en ese sentido, nosotros tenemos claro que el poder, tanto ejecutivo como el poder legislativo, como el poder judicial, han sido serviles a la concentración de la riqueza, a la apropiación de los territorios y a la destrucción de esos territorios por parte de las empresas extractivas. La tierra para nosotros es vida, y no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen, para nuestros hijos y nuestros nietos que vendrán. Chuncano Rumelo Kutun Mongele Lain, jamás viviremos de rodillas. Marichuweu, Marichuweu. A lo largo de todo el país vemos ejemplos de cómo la intervención humana altera los ciclos bioquímicos de los suelos, con actividades productivas intensas como la ganadería, las prácticas forestales inadecuadas y la explotación minera. Pero también la expansión de las ciudades provoca un desequilibrio en los suelos. El suelo es un ser vivo que alberga la cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Es la mayor reserva de carbono orgánico, nutrientes y origen de los alimentos. Pero es un recurso finito, no renovable. El uso irracional deja su huella de degradación silenciosa y médanos eternos. El ritmo actual de degradación que sufren los suelos amenaza la capacidad de este recurso para garantizar las necesidades de las futuras generaciones. La salud del suelo es necesaria para que tengamos alimentos y para que los bosques, selvas, manglares y zonas áridas nos compartan su riqueza. El suelo es de todos los habitantes del planeta. Cuidémoslo. Rumbo a la cosecha, cosechera yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón.